Mm-hmm. 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 Vamos a la página 73. Hacemos la alabanza a Buda Shakyamuni. Página 73. Fundador, dotado de destructor trascendental, <coughs> de que ha sido más allá, destructor de enemigos, completamente perfecto y despierto, perfecto en conocimiento y en buena conducta, su gata, conocedor del mundo, ya supremo de los seres humanos, que deben ser subyugados, maestro de dioses y humanos, ser completamente despierto, dotado de destructor trascendental. <coughs> de Glorioso conquistador, subyugador del clan de los saqueas, ante ti me postro, Te hago ofrecimientos y en ti busco refugio. Cuando, oh supremo entre los humanos, naciste en esta tierra, diste siete pasos y después dijiste: Soy supremo en este mundo, ante ti, que ya entonces eras sabio, me postro. Con cuerpos puros, forma supremamente pura, océano de sabiduría como una montaña dorada, fama que resplandece en los tres mundos, vencedor de los mejores, señor ante ti me postro, con los signos supremos, un rostro como la luna inmaculada, el color del oro, ante ti me postro. Eres impoluto, mientras que los tres mundos no lo son. Incomparablemente sabio, ante ti me pozo, Salvador de gran compasión, fundador, tú que tienes todo el conocimiento. Campo de mérito con cualidades como un vasto océano. Ante ti, que has sido la realidad, mi Pureza que libera del apego, virtud que libera de los niños inferiores. Único camino sublime, realidad pura. Ante ti, el Dharma que a mi postro. Ante vosotros, liberados y conocedores del camino a la liberación. Campo sagrado cualificado con logros, dedicados a los preceptos morales. Comunidad sublime, cuya meta es la virtud, me Postro. homenaje al Buda Supremo, homenaje al refugio del Dharma, homenaje a la gran sangha, a los tres homenajes siempre devoto. a todos los dignos de respeto, inclinándome con tantos cuerpos como átomos tienen todos los reinos en todos sus aspectos, con fe suprema rindo homenaje. No cometas ninguna acción no virtuosa. Realiza solo acciones virtuosas perfectas. Suyuga tu mente completamente. Esta es la enseñanza del Buda. Una estrella, una aberración visual, la llama de una lámpara, una ilusión, una gota de rocío, una burbuja, un sueño, un relámpago, una nube. Contempla así las cosas condicionadas que por estos méritos alcancen todos los seres, el estado que pueda verlo todo, subyuguen al enemigo los defectos y se liberen del océano del samsara, donde están perturbados por las olas del envejecimiento, la enfermedad y la muerte.

chimbuchi kare rex lana nga tanda jikpeke nga ranzo jik dhambo le di na ranzo ne re suzu nga ranzo suzu gyer ki misi dhambo shinbi ne tanda kange dhuzo kare chazan suzu nga dhuzo Lo más importante a reconocer es que cualquier dificultad, problema que se está experimentando a nivel mundial, como también cualquiera que estamos experimentando cada uno a nivel personal, todo problema es creación de la propia mente. Una mente que está dominada por estos engaños o emociones negativas, ellos, estas emociones negativas, por el poder de ellos, todo el problema está creado. Uh -huh. así que todos uh -huh. es... así que es creación de nuestra propia mente Crea, creación de una mente no subyugada uh -huh. Cada una de estas emociones negativas, cada una está prov provocando una variedad diferente de problemas. <coughs>

Es esa mente que está afligida por estas emociones negativas como el enfado, el apego, la confusión de la ignorancia, el orgullo, la envidia, que en el momento en que surgen en cada uno de nuestras mentes, pues entonces domina nuestras acciones, que luego nos lleva a ese comportamiento inadecuado, ya sea hacia nuestros amigos, el enemigo y demás. Y estas nos llevan a crear acciones no virtuosas. Acciones no virtuosas con la palabra, con el cuerpo, por supuesto esto es producto de una mente no virtuosa. Y es para nuestro propio propósito y para el propósito de los demás que debemos abandonar estas. <coughs> En general el propio Buda menciona que el sufrimiento hay que reconocerlo, hay que conocerlo, que las, el origen de este sufrimiento hay que abandonarlo. Hay que conocer también la cesación <coughs> y hay que cultivar el camino. Entonces, él menciona en primer lugar el sufrimiento, hay que conocerlo. Y ahí también se marca la importancia de esto. Uh -huh. <coughs>

Porque cuando el sufrimiento no se conoce bien, entonces no se da, no se percata de cómo es la propia mente la que lo está creando, la que lo genera. Y entonces... Al, a, es investigar lo que es el sufrimiento, investigar cómo se va creando, cómo se va generando cómo si, y, y, y cuestionarse si el sufrimiento lo está generando objetos externos, cosas externas o realmente el sufrimiento se va generando de nuestra mente. Por eso es importante este análisis. <coughs>

Aspectos externos, cosas externas, o si es creado por nuestra propia mente, entre más lo pensamos y lo analizamos, más claro nos queda cómo el sufrimiento es creación de nuestra propia mente. Entre más lo analizamos, ya vemos cómo nuestra propia mente es la que va creando nuestra realidad, la situación en la que estamos y lo, lo que nos rodea.

que pueden estar viviendo 10 personas, a unos les afecta, les crea problemas, y a otros no. Entonces, ¿de qué depende? Que a unos sí y a otros no. Depende de la propia mente. Por lo tanto, uh -huh. el experimentarlo, el vivirlo como problema o no, es cuestión, es, depende de la mente. Uh -huh. ம் ம் མ་ᱡᱚᱭ ᱪᱤᱠᱯᱮ ᱠᱷᱟᱨᱪᱚᱫᱟ ᱥᱮᱢᱜᱤ ᱦᱩᱸ ᱟᱨ ᱵᱟ ᱨᱟᱝ ᱪᱤᱡᱤᱝ ᱜᱮ ᱨᱟᱝ ᱪᱤᱡᱤᱝ ᱜᱮ ᱟᱨ ᱱᱤᱡᱩ ᱠᱟᱨᱤ ᱱᱟ kazaan shiyoow na zheng zheng zheng, nga zho sem khurang gi nyamaw gi diwaayin zheng, di, di, diwaay khanya jine miyabadi yu gui juen ma riz, nga zho sem khurang gi, sem khurang qwalitari ma san kiabu chadi riz, rwa. daga na di, di shizung zheng, nga zho sem juen di gharay zheng, sem rang jizin zheng, rwa, dan zhin, rang

por el poder de nuestra actitud egocéntrica, por el aferramiento en la identidad. Entonces, las como lo que comentó el día de ayer, la situación que estamos viviendo, en realidad, en el caso de ese deseo afligido que, que controla nuestra mente, es, es ese deseo en sí lo que nos está creando conflicto. No es un defecto, un problema en el objeto. Sino el defecto o la mala cualidad es de nuestra propia mente. El, el defecto está en nuestra propia mente cuando está dominada por lo que son la actitud egocéntrica y el, y el aferramiento a una identidad que nos lleva a lo mejor es, es un lugar, pero es un lugar que, que es especial, o, pero sin embargo para nosotros en algún momento ya se convierte en algo igual, sin ninguna diferencia con cualquier otro lugar. Persiguiendo este deseo aflictivo, a lo mejor cambiamos de pareja, cambiamos de amistades, cambiamos de lugar de casa, pero al final, eh, al principio, a lo mejor ese cambio puede ser algo especial, diferente, pero al final se convierte en, en lo mismo. Y esto no es un problema en cuestión del objeto, sino de nuestra, de nuestra propia mente, que está dominada por el aferramiento a yo y la actitud egocéntrica. Mm -hmm. 아니 ānī jīgdānii dā jīg 먼저 nī sīdh bī jīni 이제 dzō sī wa nī jīg lāyūli kia bā yīnā dā, jīg mī yī kia bā yīnā dā, dūndrū kī nī yī kia bā yīnā dā, dā jīg dī yāni tī yawā mādēs dā, dūngālī thārbi yā thārba sīdh En general, lo que es el samsara, el, el morar en el samsara, ya sea en el reino de dioses, en el reino de humanos, en el reino animal, eh, cualquiera que sea el lugar, no, no existe esa liberación del sufrimiento. Porque nosotros, sin control alguno, seguimos renaciendo, seguimos experimentando todas estas situaciones. Es verdad que a lo mejor las circunstancias que nos rodean pueden variar, pero depende de lo que son nuestras acciones. esos aspectos externos, eso depende de, nuestra, de, de nuestro karma. por lo tanto, no está realmente el, 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 esa experiencia, no, no está realmente en nuestras manos, sino de, está por la fuerza de nuestro karma. y mientras esté dentro del samsara, no, no, hay, no, hay, no, hay, no hay ese bienestar. sigue siendo sufrimiento. Tā tī tū tā āṃ, īnā chō chīnā tēpāy nā, nā zu nē zu sāṅ ā, nē zu yākā tū khārīyōs lāpāy nā, tī tām chī nā, nā zu, sīṅ kū sio bārēs. Āruwa, kua chī kū, nā ni, dūngi dāng, dūngi sēyā tī, nā ni, nē dāng tēn tō yā mēwa, nā ni, chī

es que es nuestra propia mente la que lo, lo crea. Por lo tanto, este sufrimiento, esta situación de sufrimiento, esa no, es, no es producto de una creación externa, de algo externo, sino es nuestra propia mente. Y por lo tanto, es una mente descontrolada la que lo va creando. Así que si nosotros logramos controlar nuestra mente, dominar esta mente, entonces salimos del sufrimiento. Y con, con una mente más controlada, una mente mejor, pues entonces las cuestiones, los aspectos externos también son más propicios. Uh -huh. entonces, lo podemos ver cuando nuestra mente está en una situación pues de, deteriorada una, una mente triste pues entonces la, los aspectos externos también son igual que nuestra mente más tristes más deteriorados por lo tanto, nuestra propia mente es como un, la cuestión es externa, los aspectos externos es como un reflejo de lo que es nuestra nuestra propia mente. Esa mente, si nuestra mente no está en ese estado, entonces los aspectos externos no se verán así. Porque si, por ejemplo, hablamos de una mente que supera ese, ese um, mal estado, entonces todo lo que va a estar percibiendo no va a ser en algo malo, sino al contrario, va a ser de acuerdo a cómo se encuentra en su mente. Mm -hmm. Cuando nuestra mente está sumersa en lo que es el enfado, el apego y, y demás emociones aflictivas, entonces lo que está percibiendo a su alrededor va a ser solo sufrimiento. Va, solo, va a ser solo cosas malas. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Si nosotros lo reflexionamos bien y vemos y reflexionamos cómo es nuestra propia mente sumergida en esa emoción negativa de ese, esos oscurecimientos, sumergida por esas emociones aflictivas, la que está creando esa realidad. Mm. Uh -huh. Y como también se estuvo comentando el día de ayer, si nosotros creamos esas condiciones propicias, una mente propicia, es decir, una mente dominada, subyugada, que significa subyugar esas emociones negativas, entonces ya no hay sufrimiento. Uh -huh de y es lo que se llama liberación liberación se refiere liberación al sufrimiento liberación al haber dominado las emociones aflictivas. Uh -huh. Es decir, es, es igual que si nosotros dominamos nuestra propia mente, entonces también es, estamos eh, dominando o quitando esas circunstancias adversas. Porque esos obstáculos, situaciones adversas, el que nos afecten o no depende de nuestra mente. Así que, en cuestión de nuestra mente, en primer lugar, hay que buscar mantener una buena salud y que sea esta estable, estabilidad.

acciones no virtuosas, esa dispersión, esos oscurecimientos os de nuestra mente, hay que purificarlos. Mm. Entonces, uh, con una mente más estable, más profunda, en entonces las circunstancias adversas, los obstáculos, no le afectan. Entonces, eh, m, re. Ti, enicandes, soguros, la vaina, chesan de eh. Sosa de jan. Sosa de jan, chine con gores. ¿Y cómo se crea esto? Pues eh, si uno mismo va uh, purificando esos oscurecimientos. <laughs> oh, purifica, eh, purificar <laughs> para, para cómo se crea esto, pues con la calma mental, acumulando méritos y purificando negatividades. <risa> <risa> el acumular méritos, el purificar oscurecimientos es muy importante.

para aquellos que son budistas o para aquellos que siguen una creencia religiosa es independiente de nuestra creencia religiosa sino cada uno cada uno de nosotros los problemas las dificultades que enfrentamos es producto de nuestra mente una acción virtuosa sea quien sea sea creyente o no va a traer como consecuencia

Porque mientras exista esa actitud egocéntrica, ese aferramiento a una identidad, se acumula karma. Y eso tanto budistas como no budistas, creyentes o no creyentes, si. En cambio, también vemos como cualquiera que va cultivando el amor, la compasión, eso le trae bienestar, le trae felicidad, porque se está acumulando virtud. <coughs> y eso es igual para todos. eso <coughs> es igual para todos. 아니 에 잠닝지 돈 삼탄야 델레이치체 델레데바체 그로 안제 수수 가제 두둑이니 룽아 예숭 레미게 와라 마주바체 데 중나 델레데는 그나신 도송 수르이나 강가 요거 델레이치체 소사슨 도스로다 소사슨 acumular méritos o acumular virtud y purificar negatividades porque es algo que cualquiera necesita llevar a cabo tanto aquel que va aquellos seres queridos le va generando amor compasión paciencia ver y, y tener fe realmente en que cuando uno va creando esas acciones de amor compasión paciencia eso va a traer bienestar en cambio cuando se va creando cada vez que creamos una acción no virtuosa, esta va a traer sufrimiento. Y cuando creemos en ello, tenemos fe en ello, entonces vemos la necesidad de acumular virtud. Y esto es igual para todos. No estamos hablando desde un contexto religioso. Porque es igual para todos. Todos lo que experimentamos es de acuerdo a, a nuestra propia mente. Nuestra mente va creando diferentes tipo de acciones y esa

es el método para es importante para que nosotros podamos obtener los logros dentro del camino y es importante y por eso se ve reflejada en lo que se llaman los tres adiestramientos superiores tenemos el adiestramiento superior de la ética el de la concentración y el de la sabiduría en el adiestramiento superior de la concentración es ahí donde encontramos la calma mental mm -hmm. está eh... Y nosotros, siguiendo lo que es el, el Lambrin, los estadios del camino, ahí se mencionan lo que son los seis pre, preliminares, seis aspectos pa, pre, previos para, la, para el cultivo de la calma mental.

En cuanto a esos seis aspectos pre preliminares al, al ya entrar a la meditación para cultivar la calma mental, son lo, lo que llamamos, lo que se mencionó que eran los, las condiciones propicias para la calma mental. Cuando se tienen estas, entonces ya se tienen esas aspectos que son más favorables para el cultivo de la calma mental y ver cómo la calma mental va a traer ese bienestar a nuestra mente, le trae estabilidad, le trae felicidad y especialmente con el cultivo de esa calma mental se va eliminando los obstáculos. <coughs>

Porque nosotros como principiantes como que cualquier cosa nos puede afectar con mucha facilidad, nos puede dañar cualquier, cualquier obstáculo, nos puede rápidamente afectar, dañar como que está fácil fácilmente de arder, de, de dañarnos. Y por lo tanto cuando nosotros... Antes que nada hacemos esos tres, seis preliminares, entonces es como darnos esa protección de crearnos esa, ese ámbito que nos protege para que esos obstáculos, interferencias no nos afecten entonces, con tanta facilidad, que es la acumulación de méritos. Acumular méritos y purificar. 네가티비다데스 초사 르브장데레야 인지미지다 초징드스 세탑도 추원에 다 야보레스로 지고네라메게 아지 미제딜이야 아니 산지게 츄리아 데바요 마제비 아니 지 산지게 다 츄고 랍절이야 아니 지 거로 데바 점지 초 초싱드스 세탑 디돌라 듀지베장 제야당

Y es importante la acumulación de virtud y por eso se, se habla de, si nosotros tenemos confianza en lo que es las enseñanzas del Buda, confiamos en el Buda, creemos en el Buda, entonces por eso se nos menciona el, el generar el campo de méritos, invocar ese campo de méritos, porque es a partir de ahí donde es una fuente para acumular méritos. Y eso, eh, si es algo a lo cual nosotros confiamos, tenemos fe, pues se lleva nos está llevando a crear virtud. Pero claro, no, no todos pueden eh, llevarlo a cabo porque generar ese, invocar o imaginar ese campo de méritos pues requiere, requiere de, de tiempo, es un poco complejo y a lo mejor no todos, no todos se pueden. Pero el mero hecho de que al, al iniciar con una contemplación acerca de la compasión, del amor, ahí ya se está acumulando virtud. Y cuando uno está acumulando virtud, está también purificando esas negatividades, oscurecimientos. Uh -huh. En realidad, esas prácticas preliminares son muy sencillas. Uh -huh. La primera de estas prácticas preliminares es la preparación del lugar donde se va a llevar a cabo esa meditación, que es, por ejemplo, la preparación, la limpieza de ese lugar. Limpiarlo bien, poner incienso. <coughs> uh <-huh. coughs> También ¿no? se habla de disponer de lo que representa el cuerpo, palabra y mente. Uh -huh. Es decir, colocar todo de manera que sea agradable, bonito poner una imagen que puede ser una tanca o puede ser una estatua, algo que represente la imagen del Buda o, eh, o también o, o por lo menos poner un texto de manera, colocarlo de manera que sea agradable. <coughs>

Luego disponer de un cojín que sea cómodo, que sea a nuestro gusto, un poquito alto, que nos ayude, bueno, que sea de la manera que nos ayude a que podamos tener el cuerpo en una posición adecuada, recta, y luego hacemos la toma de refugio y generar la mente la bodichita. Invocando, invocando el campo de mérito. Te le da ui li yaa tempa chumden de setab inaata, araw. Ajik aani che remi che, en daana soosoko lama. Ten yaa tempa chumden deke namba yimba, ranchin soosoko lama yimba, tempe ge kuy namba che, waduushina setab nadi, araw. Awa dene che nani, ta nga zon namkyun samotave kyue che, nyamne jinawe kyue kyablo na che, dyun nima saangye chue kyendyn, o doos ene, nga zo chue gyon da cheba, doos ene sochyn setaayadirwa, ene dene yong mato go ene, tenpa chibu seta na, tenpa chibu seta, ene suzolama chibu seta, o de eh chamber de yonzo da de dzu sunji yabasen anja butamji di number di cigo chwa che o di ani de samji ani tombji di number yusamba che embodiment of all the service beings tathagatas viene la invocar ese campo de méritos recrear esa ese campo de méritos es, puede ser un poco complejo para algunos porque eh, ahí está representada un conjunto de de, de, de deidades, está representada lo que son los dos linajes, el linaje de la visión profunda, del linaje de las acciones extensas, se, se encuentra en, en el centro se encuentra el en Buda, y luego está representada lo que son, el, el, bueno, ahí se representa el Buda, el Dharma, está representada también por, por los, los los protectores del Dharma y demás. Uh -huh. y, y por detrás también está lo que son el yur, el, el, el linaje. Ah, el linaje uh -huh. para la, recibir las bendiciones rápidamente. Claro, es el linaje de lo que es el Tantra secreto. Uh -huh. Y bueno, es una imagen un poco compleja de recrear, pero lo que se puede hacer en su lugar es imaginar pues la figura del Buda, imaginar si quieren también la, la mason capa o también al propio maestro. Sin olvidar que este tiene que ser de la misma esencia, de la misma naturaleza que el propio Buda y que de hecho ese, esa, ese Buda que estamos imaginando, que sea una única figura está representando, es, es la, la, la emanación de todas las demás, eh, en vez de todo ese campo de méritos, están como condensados en esa imagen de ese, de ese Buda Ahí está, es esa misma esencia representados en una figura de Buda. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm.

Hay diferentes tipos de visualizaciones de ese, de ese campo de méritos y está cuando imaginamos una imagen única de Buda Shakyamuni. Eso, es, eso también es una recreación de ese campo de méritos que está condensado en una misma joya, que es, es la imagen de Buda, que también es válido visualizarlo de esa manera. Todas esas eh, condensados en una sola imagen y ante esa, enfrente de esa de esa, de esa recreación que estamos haciendo nosotros, de esa imagen, entonces tomamos refugio pensando, tú eres el, tú eres el maestro, tú eres el, el, el Buda, tú eres el, el, el Dharma, tú eres las, la, el, el Yidam, los protectores del Dharma. Eh, tú eres todo es todo ello está condensado en ti y ante, ante el como, como lo que recitamos en, el, en la oración de la machopa tú eres el, el ama tú eres el Yidam tú eres el, los protectores los salvadores y an, ante ti desde esta vida y las futuras yo soy tu seguidor y tomo refugio en caso de chiva

tik dor diwaine samjodha dewa da dewijin dema dunga dunga ju na dawa ju se no thiz thon ba samtam mhm kyobasun sun ka ne samjodha dewa da dewijin dema ju se yorwa sik che lol me med di mhm mhm ti ti don samtana ti gorwa no sa dewa da dumel limite suplemento causa suplemento todo tenga felicidad y causa felicidad hay una strofa no mm -hmm. Y bueno, el siguiente paso sería generar la mente a la bodichita, en la cual el ser conscientes de que lo llevamos a cabo para el beneficio de los seres. Se puede recitar una oración en la cual dice que todos los seres puedan alcanzar la felicidad suprema y que todos los seres, ojalá, se vean libres de todo sufrimiento. No, no, no. tāya vay magya simcha tamcha su nyamdhaya yoye sampa chay 아니 dzoyi hani tachik kuzhu chidang chuey kandachay laya dewa yoye me chuey dewa 심전 me dhamāt machay pe mazo simcha dhundro yoye na dha bhojay yoye na dha hani kandachay dewa diyo goyo haro ba dewa diyo gana hani tako dungayla trogo goyo haro ba du trogo dhukana kyabchay tsaya goyo imaginamos que estamos rodeados por todos los seres a los cuales nosotros pues y buscamos bus, todos los seres buscan la felicidad y quieren liberarse del sufrimiento y no hace, no hace falta que lo estemos viendo desde un punto de vista religioso sí. simplemente ver uh -huh. um, como todos los seres incluyendo los animales los insectos quieren ser felices buscan la felicidad y quieren también a su vez liberarse del sufrimiento y por eso precisamente vemos cómo buscan protegerse buscarse, buscar protección ante el sufrimiento porque no quieren experimentarlo. Mm -hmm. Mm -hmm.

Yo los voy a proteger de todo ese sufrimiento y, y con ello buscamos esa ese refugio, esa protección en el Buda, en el Dharma y en la asamblea suprema. Uh -huh. Si estamos buscando ese refugio en el Buda, en el Dharma y en la Sangha es para poderlos L llev llevarlos a la liberación para poderlos liberar del sufrimiento. Es protegerlos de ese sufrimiento, liberándolos. Uh -huh. Protegiendo a todos y cada uno de los seres sin excepción. Refugio auténtico para todos los seres. Buda, Dharma Arya, arya Sangha. <coughs> Cualquier ser si está buscando verdaderamente un camino o una refugio el buda su sabiduría dharma y aria sangha es refugio auténtico para todos los seres ah mm deni de a delia ni kasa de yana dunjigoni sosa tibjang sedre yana dunjigoni sosa tibjang y a continuación es

y estas siete ramas serían hacer reverencias homenajes postraciones la siguiente sería hacer ofrecimientos la tercera es la confesión de las faltas la cuarta el regocijo la quinta que haga girar la rueda del dharma la sexta es que no pase más allá del para nirvana y la, 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 la séptima <laughs> es la dedicación. Uh -huh. dedicación de... <risa> <risa> y la dedicación es para que podamos liberar a todos los seres para que puedan alcanzar rápidamente la, la Buddhidad. <laughs> Uh -huh. De estas siete ramas que se acaban de mencionar, la de la confesión de las faltas y la del de la regocijo son muy importantes. El resto son más fácil de entender y como no tenemos mucho tiempo, pues no se puede extender en ellas. Pero en cuanto a la de la confesión de las faltas y la de regocijo, es, es, son esenciales. Uh -huh. el, el, el eso son de hecho, son fáciles de comprender, pero estas dos son tan importantes que por eso hay que recalcarlas. Uh tanda 음 zu dhīrwa 먼저 nga zu sēm nāni yā jīk mājīva dhavu dhati māngvā shūshilī govara nga zu sēm dhīrwa nī jīk kārsa dhā nyāmaa dhavu dhavu kārsa dhā unu dhavu 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 karayi nā jīk nēchūchā dhavu dhavu

...entra esa tristeza... ...esa... esa ...como que se, se, se... deprime... ...está en mala condición... ...y es porque... Eh, ...hace un momento se la mencionaba... ...la importancia de acumular virtud... ...y de purificar negatividades... ...y es que precisamente... ...las negatividades... ...son... ...dejan huellas negativas... ...en nuestra, en nuestra mente... Cada vez que nosotros cometemos una negatividad, cada vez que nos enfadamos, cada vez que generamos un pensamiento negativo, va dejando una huella en nuestra mente. Y esa huella que va dejando en la mente le va quitando como fuerza a nuestra mente. Y esas huellas provocan que luego eh, no, no, nos hacen daño, nos provocan daño.

Porque dentro de nuestra mente, cuando pensa, pensamos demasiado en, en un enfado, en un odio, en un apego, si le damos muchas vueltas, al igual que cuando, cuando nosotros decimos palabras insultantes con, con fuerza o también con esa misma fuerza utilizamos la palabra inadecuadamente como hablar por hablar entonces todo ello va dejando unas huellas en nuestra en nuestra mente mm -hmm. Mm -hmm.

lo que hacemos es pues reconocer esas acciones negativas que hemos cometido, acciones negativas de las cuales recordamos como las que también no recordamos, al igual que acciones negativas en las cuales pues dañamos a otros, perjudicamos a otros de manera consciente, pero también aquellas que sin intención alguna pues también habremos perjudicado a otros seres. Es confesar nuestras faltas con la finalidad de purificarlas.

Y mm -hmm. imaginando al Buda, que desde, Buda, Buda Shakyamuni, que desde su corazón emana rayos de luz, estos rayos de luz entran por nosotros, entran, invaden, invaden nos llenan nuestro cuerpo por completo, y entonces purificamos.

Mm -hmm. al igual que cuando nos duchamos y así nos quitamos de las impurezas del externas del cuerpo, del mismo modo es como si con ello nos estuviéramos quitando esas impurezas, pero por dentro, imaginando que está invadiendo todo nuestro cuerpo, nuestras eh, nuestras nuestras arterias, nuestras venas, el corazón, los pulmones, todas aquellas a, a, partes de nuestro cuerpo que puede, pudieran estar afectadas por la enfermedad, imaginamos también que se recuperan, se curan. Uh -huh. se limpian. Uh -huh. el, el, el objetivo es imaginar que se está limpiando. Uh -huh. Al igual que nuestra mente, nuestra mente que está afectada por esas emociones aflictivas se queda completamente limpia de estas. En resumen, que todas esas negatividades de cuerpo palabra y mente quedan purificados limpios tiene eh Jesús y Ramos hacia chorba manzo de Jesús y Ramos de que chimbu si dos Jesús y Ramos comía de ro ani gaza mi semba gaza de su de mo suyo na sozo que eh sozo dan ani eh gaza da sozo da de chimbi ni ani de zo da le yakbo chegdo na ani yakbo. thana cholam yagbochida, gaje yagbo shekido, diya gayawayin samba che, yisu yirang wache, mangawa wache, jisu yirang wache. mii sudan sudan, tsong dang, jawa lam dang gyubayi, dala jisu yirang wache, yagbo re. samchi sudan sudan, dena yagbo re, 대화 jung, gyubo jung, yagbo re samba che. samchi sudan sudan, dewa dang, dama jung, yagbo mare samba che. sudan sudan, dayi nako, gyubo yagbo La otra rama que también mencionó que era muy importante es la del regocijo. Cuando cualquier otra persona, sea quien sea, le vaya bien, puede ser nuestro propio enemigo, si le va bien, si tiene éxito, si van bien las cosas a esa persona, es resultado de una acción buena. Una acción virtuosa trae como consecuencia un buen resultado. Entonces, cuando está experimentando un buen resultado una buena situación entonces es para alegrarse para regocijarse incluso también en la cuestión de los negocios si hay una persona que su negocio va muy bien pues igualmente el resultado de algo bueno que habrá hecho en el pasado y por lo tanto es, pues, es, hay que alegrarse sentirse contento por el hecho de que esté experimentando los resultados des, positivos de sus propias acciones es alegrarse por, la, por el... porque si a alguien sea quien se hace, incluso sea nuestro propio enemigo, si, si está bien, si le van bien las cosas, si está teniendo éxito, alegrarse por ello. <laughs> Cualquier persona que sea, incluyendo uh -huh. lo que pueda ser el enemigo. Uh -huh. Porque eso...

Si en lugar de la envidia generamos regocijo, pues es reconocer que si a alguna persona le va bien, si tiene un buen aspecto incluso, si, si tiene algo bueno en la vida, es resultado de algo virtuoso. Y eso es digno de alegrarse por ello. Incluso un comportamiento virtuoso, ¿no? Sea de nuestro amigo o la persona se cae mal conmigo... Pero si están... tienen un comportamiento, alegría muy positiva, es rejuiciarse, en vez de um, sentir una envidia, ¿no? ¿Mm? Es rejuiciarse. Rejuiciarse acumula una virtud muy poderosa. ¿Mm? Eh, manera, nada más que tienen que rejuiciarse, es muy sencillo, muy fácil, pero acumula una virtud muy poderosa. La Amazon Capa menciona la, mejor, la manera más fácil de poder acumular virtudes a través del regocijo, así que hay que cultivar esa cualidad. <laughs> al igual que también cuando nosotros mismos realizamos una acción buena hacemos algo bueno hay que alegrarse por eso bueno que hicimos como también si vemos que otro realiza algo bueno alegrarse por ello

mucho tiempo, supongamos que estamos de retiro, pues entonces a estos seis puntos, seis prácticas preliminares, pues les dedicamos un buen espacio de tiempo para pensarlo bien, meditarlo bien, irlos reflexionando con cuidado. Ahora, en el caso pues, de que no tengamos mucho tiempo, estamos cortos de tiempo, pues eh, también los reflexionando, pero de manera más abreviada, viendo el punto más esencial y

মানে এ জামদো তা ছোজিং ছামা সেটা না ইয়াকশরে দেমেনে নি কোন্দু নেগু লুগি না লামা চিকবু সেটা না ডিগ্রি টেম্পার চিকবু সেটা না ডিগ্রি দেজে দেলে আনি আনি জামদো চি জামদো রব তেনি ছোসা ওয়া দা দিওয়া চাওয়া ইয়ানা ডিংগি তোন ছোসা ওয়া দা দিওয়া চাওয়া বাসিনে নাসো Así que simplemente recapitulando lo que son estas seis. prácticas preliminares la primera de ellas es la, la limpieza del lugar donde se va a llevar a cabo la disposición también adecuada de, del altar el punto número dos es hacer ofrecimientos poniendo pues flores los boles de agua fruta galletas demás el punto número tres es sentarse adecuadamente en el, en el cojín, que estemos, que sea, que estemos cómodos y, po y poniendo la postura correcta, con la espalda recta y demás. El punto número cuatro es... Um, Invocar el campo de méritos, que si no se puede, porque puede ser complejo el campo de méritos, también como ya lo mencionó, te puedes imaginar al propio maestro que, es, que representa que es la, el campo de méritos condensado en uno, en una joya. En el punto número 5 es generar el, el refugio y el punto número 6 es la acumulación de méritos y la. puri la la purificación de las faltas. Purificar negatividades. Tanto de eh tuzi bebjang che chor ba. Tuzi tuzi bebjang. Tuzi bebjang. Chana de tsik di mo shira be ta me in sare. Tuzi bebjang se de. Tuzi. Aha. Tuzi bebjang che Sozo de eh ngadong zo chizu chizu le ya tem ba.

A continuación, pues sí, imaginamos que sobre nuestra coronilla se encuentra una imagen del Buda, sobre nuestra coronilla, y todo ese, ese campo de méritos que hemos invocado se absorbe en esa figura del, cam del, del Buda que está sobre nuestra coronilla, y entonces de, de esta imagen... Im imaginamos que sale néctar ese néctar desciende y va entrando en nuestro cuerpo y va purificando nuestro uh -huh. a, a través de nuestra coronilla uh -huh. va, va entrando ese néctar que va purificando todas nuestras negatividades en nuestro cuerpo y las negatividades de, nuestro, de nuestra uh -huh. mente.

세타바이 나 로바 세타 두만데 에시니 미고다 코노 베진다나 코노 도스 카라스 고라스나 치제니 자나절 칼 하바이도 코레 데니 테스트스 자나 야고요레스 티가르젠 데니 에 데베쿠 춘조 딘데지 파 세타 야나 디 디자데 디 테가 디자데샤 야나 디 데베 테가 디와 딘 마스 토보야메 마스 제데샤 라스 오데니 카론치 수수 간데고 오데니 치제나 음 podemos imaginar <sushi> Podemos visualizar entonces esa imagen del Buda. Podemos visualizarla sobre nuestra coronilla, pero también lo que dicen en los textos y también está bien que lo conozcan y también si pueden adiestrarse, practicarlo también es eh, imaginando esa imagen del Buda tam del tamaño del, del pulgar pequeñito. Lo puedes visualizar mm -hmm. también en enfrente a la altura del entrecejo. Sí, es verdad, sí. Ah, perdón. El, el Buda, que está sobre nuestra coronilla, lo mantenemos en nuestra coronilla y, como una emanación de este, uh -huh. otra imagen, una dúplica de ese Buda, uh -huh. lo podemos visualizar enfrente de nosotros, del tamaño del dedo pulgar, a la altura de nuestro, entre, de nuestro entrecejo, de nuestra frente. O también se puede visualizar enfrente, a la altura de, del ombligo, uh -huh. por esa altura y mm, lo importante es que no la la, la, el, la la réplica no suba de nivel que se pueda mantener enfrente o, o, o a la altura del ombligo pero no subir de nivel no, sí. eh, la, la diferencia está en que si no, lo que nos puede afectar es, en el caso de que nos esté afectando un sopor mental, entonces visualizamos esa réplica a la altura del entrecejo o de la frente. Si lo que nos está afectando es agitación mental, entonces la, la réplica de esa imagen de Buda la, la, la bajamos a nivel del, del ombligo.

Es que dice, yo tengo un Buda que, que se cuelga aquí, que es pequeñito, uh -huh. que llevan aquí, y dice, no veo a nadie que lo lleve, pero en su opinión dice, también puedes visualizar esos Budas que se cuelgan de ese tamaño, esas réplicas, pues podemos imaginarlo de esa manera. Uh -huh. Uh -huh. Es, de, es decir, para que tengamos una idea más clara de qué tamaño es el que estamos tratando de reproducir y esas... Y esos que se, que se cuelgan es un buen tamaño para imaginar y a su vez imaginamos que está, a, está desprendiendo luz, que tiene destellos de luz. Y <coughs> el otro punto esencial, creer que a, a, ese es auténticamente el Buda. 도스네 아니 미그버도스 텐도가나 아니 강개치 가려용선다디 아니 레그 메뉴 댄스 그 메뉴 시그도아 강개용도사 근데 고저디 남진 검치여 말와 고심메 디제도네 람산야디네 베게 당아조 베네 근데 춘주시여 베네데 미그단 Cuando tratamos de mantener este, este objeto de meditación, el problema muy frecuente que aparece, y precisamente porque no tenemos todavía el hábito de ello, es que nos cuesta trabajo recordar esa imagen. Porque en el momento, claro... Es como el, 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 lo que llevamos colgando, ese, ese budita de ese tamaño, lo vemos y tratamos de ima imaginarlo, pero a la hora de, de cerrar los ojos para visualizarlo, fácilmente lo perdemos, se, se nos olvida. Nos cuesta el trabajo recordarlo por eso algo muy práctico que nos está aconsejando es podemos tenerlo aquí al lado entonces ya, si se nos ha olvidado cómo era pues otra vez lo volvemos a ver y otra vez tratamos de reproducirlo pero ahora aún

and those lele je de ko kron 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 le ngore s ro ane sam 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 ba ma tang ma che dan da di ku di ko sam tang de da kron kron ke le je le ngore ni ti jing ma res ane da pe na chona ka ma chu ju che ga ring le do sam tang we na ane chu ne le ng mu do test test ma le ma zo ge yo ma res ti ge yo ma res go de shuk ma jabs shuk jab ni sem che ni ma ji che de na me uh que -huh. Otro consejo que también se, se da es que cuando tratamos de. de ima, estamos. Nuestro objeto de meditación es la imagen del Buda. Y cuando tratamos de meditar en ello y cerramos los ojos y tratamos de visualizarlo, no no. No surgen, no lo vemos, no aparece. Pero el consejo es no forzar, no forzar. Volver a tratar de mantenerse relajado, tranquilo, no preocuparse por ello de que no, no te acuerdas del objeto, no lo puedes reproducir. No, no te preocupes, mejor está relajado y en ese estado así relajado, tranquilo poco a poco va, va apareciendo, lo vas formando. Lo importante es no forzar y no preocuparse porque no lo estás haciendo bien o no entristecerse porque no, no lo estás haciendo bien. Pensar que no pasa nada, no pasa nada. Por ejemplo, si de los 30 minutos que le estás dedicando a la meditación, de esos 30 minutos fueron pequeños destellos que apareció la imagen, pues está bien, no pasa nada. Es porque no tenemos el hábito. Lo importante es no preocuparse

dice, mejor tener la paciencia de esperar, ya aparecerá, ya aparecerá. Eh, eh, ta, tembe no de ni diro da. Mm. Kuron lui lui -hmm. di da, to ke eh same Kudi same ke Ani eh tembo da che eh ta semior wa, tu wa. Tu de ni be dimatham je da we. 음. 음. 에 남진

que su mente está libre completamente de faltas, de oscurecimientos que su propia mente omnisciente es vacuidad y es compasión que no es como nosotros que un día nos levantamos de un buen humor y otro día nos y al siguiente día nos levantamos enfadados, a veces bueno, el Buda no es así el Buda no tiene esos cambios de humor, es inamovible, in, imper, eh, que no se, no, no inamovible, que no se, no, no, no cambia, no tiene esos cambios de, de humor. Entonces, cuando estamos imaginando a la imagen del Buda, recordar que su cuerpo es completamente puro, libre de contaminación. Por eso es luz, no es, no es un cuerpo como nosotros de carne y hueso, sino es un cuerpo de luz y, y que implica que es un cuerpo libre de faltas y que su mente es una mente que ha eliminado por completo cualquier oscurecimiento y que su mente es bodichita, eh, eh, compasión y vacuidad. Mm. Y que está, es algo que, está, que es súper <coughs> Y también que ese cuerpo es, es tan atractivo y bello que es el mero hecho de verlo como que te, te tranquiliza. Es como las bendiciones de ese, de ese, de ese cuerpo y que esté más allá de lo <tose ordinario. <tose Uh -huh. y que es así como, eh, como luminoso inspirador inspirador pero claro esto no es fácil de mantenerlo porque en nuestra mente van apareciendo pensamientos uno detrás de otro tizu samlo dharmara dhini, khurang nganzo samlo tangiyaw maray, nganzo gomshin nganbyaw nga dhalaya, dharmar dhapa dhan laya ngur dhalaya, tizu yamajab kaya maray, kyora dhyona dhyona matay, kyora dhyona dhyi insistay, uthukyapu, dhyona dhyi dhimay dhawa, nani bay sanjee ngurwa, nganzo dhanay, dhungay laya yonso dho, nani kud dhinday, dhikud zyabodhan, otdinday, kyora dhikana uthukyapu dhyawaray, samlo dharmara, nambdo dharmara laya dhyi Porque claro, cuando nosotros estamos haciéndolo, pues fácilmente van a venir un montón de pensamientos uno detrás de otro, pero es no darle la mayor importancia a esos pensamientos, no prestarle atención y tratar de volver a insistir, insistir en el objeto que estamos contemplando, eh, insistir en que es una imagen completamente pura libre de faltas que está más allá del sufrimiento que es es una imagen muy atractiva, muy bonita, es decir, volver a enfocarnos en ese objeto que estamos observando y no, eh, no prestarle atención, involucrarnos en cualquier pensamiento que nos pueda estar llegando. Sí, insistirle, ¿no? Se salen muchas cosas, ¿eh? Cuando estamos pensando en un Buda, salen muchas cosas, ¿vale? Puede ser Buda se levanta. <laughs> <laughs> bueno, <o> sea, sí. <laughs> Salen hacerse sale muchas cosas eso es por todo el hábito lo que tenemos no por eso no por... entonces ni hace caso insistiendo es muy agradable inspirador ¿Mm? de in, impoluto no como oh, de eh, pura la mente está pura insistiendo no no, deja, no ni hace caso esto ¿no? insistiendo y poco a poco se mejora entonces simplemente imaginar eso es

Como, como en el Avidarma se menciona en relación a los fenómenos no contaminados y que estos lo que significa esos fenómenos no contaminados. Y precisamente la imagen del Buda es un fenómeno no contaminado que nos está llevando a, a pacificar nuestras emociones negativas. Una analogía para poderlo entender es como en la playa, cuando hay una piedra y que está expuesta al sol, los rayos del sol la están calentando, y cuando nosotros salimos del mar, tenemos los pies mojados y ponemos, dejamos una huella en esa piedra caliente, entonces al principio pues, se ve la marca de nuestra huella, pero el calor de la piedra empieza a desaparecerla, empieza a evaporarse esa, esa, esa huella de agua que hemos dejado y desaparece. Pues del mismo modo, cuando nosotros estamos visualizando un objeto no contaminado como es la imagen de un buda y si tratamos de, 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 tratamos de pensar de que es el buda real el buda auténtico lo que estoy visualizando pues es algo que es inmaculado algo que está no contaminado y por lo tanto eso nos está llevando a purificar nuestras negatividades a que nuestra mente se sienta

pacificando nuestras, nuestros engaños los está los está pacificando y imaginamos tratamos de tener esa sensación de nuestra mente como esa piedra que está evaporando esa agua es esa esa imagen que está evaporando nuestras emociones aflictivas tratar de sentirlo de reproducirlo en nosotros y, y, y recibimos esas esas sentir que estamos recibiendo las bendiciones de esa figura se, inspiradora. Deja, se deja muy muy paz inspirado. No, tú concentras, ¿no? Tú no intentas producir una paz, pero concentras de eh, la Buda que es eh, tan inmaculada y, y su mente es mente tan pura y omnisciente, la mente de sabiduría omnisciente, ¿no? Y caracterizada de la compasión universal. Amor, es tan pura, ¿no? Es trascendido al um, estado de Buddha. Sale muchas cosas. pero insistirla ahí tiene que ser aquí tiene que ser un poco insistente ¿no? no usa esa voz ahora te te escucha en este caso dice que se la tenemos que ser testarudos ཁྱི དང ར སླ ར སྲ 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 de སྲ 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 <laughs> Porque claro, como nosotros no vuelvo a insistir, como nosotros no tenemos el hábito, pues entonces van a venir pensamientos de todos lados, de todas las direcciones, nos van a invadir y, y pero nosotros no dejarnos alterar, perturbar por ellos. <risa> <risa>